que traspasó la pantalla y traspasó la casa, las cámaras, los micrófonos, y Marco Antonio Silva y Lucila Cordero contrajeron matrimonio dentro de este reality show y nunca se nos va a olvidar en la cuarta generación, y siguen casados hasta el día de hoy, 13 años después. Miren las imágenes. O sea, funcionó la fuerza de del amor de la televisión para unirlos, ¿eh? Exactamente, exactamente. ¿Cómo fue? ¿Tú estabas en la academia? Yo estaba en la academia, ya llevaba más o menos 4 meses en la academia. Y bueno, obviamente no dejaba de hablar con mis compañeros de mi novia en aquel entonces. Sí. Y en una de esas me dice el productor: oye, Marco, veo que estás enamorado, ¿quieres casarte aquí en la academia? Y bueno, yo me puse loco y dije sí. ¿De una? ¿No lo pensaste? No lo pensé. ¿Cómo lo tomaste? Yo, pues, me emocioné mucho y la verdad es que no sabía qué iba a pasar, porque siempre un programa como que no estás dentro tú y no sabes. Yo era la novia. La novia de México. Dio, sí. Y se dio, y fue maravilloso, un regalo precioso. Y ahora ya tienen 3 chiquitos, ¿verdad? 3 chamacos. 13 años. 13 años de casados ya. Y todo México fuimos testigos de ese amor, nos encanta que sigan, son grandes personas los dos. Pero tú, antes de ser su esposa en la academia, eras la porrista número uno, te veíamos ahí todos los días. Sí, sí, siempre estábamos echando porras y bueno, también muy contentos de ver que el talento se ha impulsado por esta empresa. ¿No? Y saben que me encanta que los dos comparten el amor por la música regional mexicana, como lo hicieron hace ratito que estuvieron cantando con nosotros con el ballet folclórico, así que fue maravilloso. Y siguen dando espectáculos por todos lados. Así es, bueno, pues obviamente actualmente estoy produciendo mi disco, estamos cantando igual juntos. Qué lindo. Aparte de que somos emprendedores, líderes en multinivel, estamos haciendo inversiones, o sea, de todo un poco. Sí. Realmente uno tiene que hacer de todo un poco. Perfecto. ¿Cuál va a ser el marcador de México en cuando se presente el próximo lunes? No, sí, creo que gana un 2-1. 2-1, ahora sí vamos a ganar, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahora sí gana Borgoño y nos suena la patada. Ventaja de 2 goles. No durmieron bien los muchachos, yo creo. No, nos faltó un poco de fiesta. Sí, exacto. La verdad es que nosotros salieron como cuando le abren a los toros, así de que salieron con la garra, y hay que reconocerse, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por último, ¿qué les recomiendas a todos los chicos que van a entrar en esta nueva generación el 8 de julio? Por Azteca 1, estamos emocionados con la Academia 2018. Ya muy cerca. Pues bueno, lo que les digo es, vívanlo con todo el corazón. Es muy poco tiempo en realidad lo que vives el espacio de la Academia. Vívanlo al 100%. Disfrútalo. Que nadie te lo cuente. Vívelo, gózalo, disfrútalo, rómpete todo en el escenario. A todo lo que da. ¡Eso! ¡Los esperamos en el gran estreno con Adal Ramones!